Regresaste tan pronto, Rías. Diría la Citri, cruzada de brazos, observando la llegada de la Gremoria al Club del Ocultismo. Ya te había dicho que mi reunión con él sería por unos momentos. ¿Y bien? Me daría la respuesta definitiva en 3 días. ¿Tres días? Sí, y también me pidió que dejaras de observarlo. La Citri soltó un leve suspiro. Supongo que no tengo de otra. Si es necesario para que él confíe en nosotros. Al menos para enfrentar al mismo enemigo. Sí. Pero espere que al menos me acompañara y así poder explicar la situación. Aunque tampoco lo culpo. Aún desconfía de nosotros, es normal. Pero igual fue peligroso que fuera sola. Tenía que hacerlo. De otra forma solo empeoraría la situación, necesitaba al menos que prestara atención a lo que tenga que decir. Diría la pelirroja, mirando a la contraria, estando ambas solas, porque el resto de sus miembros se encontraban con sus actividades nocturnas de forma normal. Rías. Sé lo que vas a preguntar. Sí, igual lo noté, mi hermano se puso tenso y extraño cuando le mencionamos sobre la mujer de la armadura plateada. Lucifer-sama. Ambas mujeres de diferentes clanes mostraban sus respetos ante la presencia holográfica del rey demonio. Rías, Souna. Estoy al tanto de la situación y he leído el informe que me dieron. ¿Cómo quiere que prosigamos? Detenga la captura del VIP. ¿Detenerla? ¿Por qué? Hay algo más importante que él ahora mismo. El pelirrojo estaba serio, mirando a ambas mujeres, hasta quedar pensativo un poco. Su misión será solo de recolectar información sobre la individua desconocida. Eviten su enfrentamiento a toda costa. ¿Por qué Lucifer-sama? Solo háganlo. El tono del pelirrojo era de seriedad absoluta, contrarrestando con la tranquilidad que siempre mostraba. ¿Qué hay del VIP? Por el momento. Déjenlo. Está. Bien. El pelirrojo aún mantenía aquella seriedad en su rostro, volvería a hablar para finalizar la reunión. Continúen con sus actividades normales. Reporten con un informe cada noche. En los próximos días estaremos enviando a alguien para encargarnos del problema. El otro una postura poco conocida. Aunque esta vez parecía más serio de lo inusual. ¿Le informaremos sobre el asunto de posible alianza con él? No. Estoy segura de que armaría demasiado escándalo. Aparte, con esto podremos matar 2 pájaros de un tiro. ¿Tener al VIP y encargarnos de esa mujer? La pelirroja miró a la pelinegra, sonriéndole confiadamente y algo misteriosa. Un momento. ¿Quieres reclutarlo a tu clan? Por supuesto. Aunque él me rechazó la propuesta de un inicio. No pienso en rendirme, haré que acepte de alguna u otra forma. La pelinegra miraba a su amiga barra rival de forma seria. En otra situación. Competiría contra ti por tener acero entre mis piezas. Pero esta vez te diré que te estás metiendo demasiado en territorio peligroso. ¿Por qué lo crees? ¿Acaso lo olvidaste?
Hasta tus siervos vivieron en mano propia un enfrentamiento contra él. Hasta yo lo hice. Tus intenciones. Gracias por la advertencia. Pero estoy consciente dónde me estoy adentrando. Pero antes que nada. Planificar contramedidas. Ambas mujeres se miraron una a la otra de forma seria. Debo de darme prisa, maldita sea. El reploide iba a toda velocidad a la iglesia, ahora sabía de quién pertenecía a esas extrañas plumas y el peligro que representaban. Si esas plumas se encontraban ahí, significa que era su base. Ese sacerdote. Pensaría de forma seria, pensando que también el sacerdote Fred era un ángel caído. Espero llegar a tiempo. Maldita sea, maldita sea. Seguía avanzando de forma rápida, hasta lograr llegar a la iglesia, abriría la puerta de forma abrupta, sorprendiendo a la rubia quien estaba ordenando unas cosas en la zona principal. Cero, San. Asia. El reploide gritó, y se acercó a la rubia de forma abrupta. Asia, debemos de retirarnos de aquí. ¿Eh? ¿Por qué? Te lo explicaré después, tenemos. Vaya, vaya. Es una sorpresa tener visitas a estas horas. Una voz externa hizo eco en la zona, hasta que desde las sombras, salió aquel sacerdote, con una sonrisa amable y tranquila. Bienvenido de vuelta, joven. Aunque es un poco tarde su visita y por cómo está la situación, es muy irresponsable que esté a estas altas horas de la noche, ¿acaso olvido que hay un toque de queda? El sacerdote iba acercándose, pero rápidamente se detuvo cuando el reploide sacó la seta saber de forma rápida y la apuntó hacia él. No te acerques. Cero, San. Asia estaba asustada por la situación y muy confundida sin saber lo que pasaba. Pero... El sacerdote reía frenéticamente, ahora mostrando su verdadero rostro. ¡Ay, por Dios! ¡Ya no puedo más! Seguía riendo de forma frenética, ante la mirada de confusión y asombro de la monja, y de la seriedad mostrada por el reploide. ¿Sacerdote Fred? Supongo que ya no importa. Tarde o temprano esto tendría que pasar. El sacerdote sacaría la lengua de forma burlona, hasta llevar una mano debajo de su traje, sacando de forma rápida, una pistola, el cual disparó contra el reploide, el mencionado sin muchos problemas, lo bloqueó con su espada. Interesante, muy interesante. Ya decía yo que tu actitud me era muy sospechosa. Tienes muy buen ojo, desde el minuto uno noté que no caíste en mi voz tan angelical, jajajajajaja. El sacerdote seguía riendo, ya importándole bien poco ocultar sus apariencias. ¿Sacerdote Fred? Oh, Asia-chan, es una relativa pena que conocieras la verdad tan pronto, estaba pensado llevarte a un lugar para liberar a un humano de un demonio mañana, pero ¿qué se le va a hacer? Aunque, tampoco te puedo permitir largarte de aquí, eres necesaria. De una forma obscena, lamería sus labios, la rubia algo asustada, se refugiaría bien detrás del reploide. ¿Qué es todo este escándalo? Una voz femenina hizo presencia por un extremo de ambos rubios, quienes miraron hacia atrás, y notaron la aparición de una mujer adulta, consistía de una gabardina abierta de color violeta oscura, dejando una figura a la vista, una apariencia voluptuosa, con un pelo largo de color azul marino, sobreponiéndose en el ojo derecho, y lo más notable a la vista, unas enormes alas de color negro. ¿Un ángel caído? Maldita sea. Pensaría el reploide, mirando a ambos enemigos. ¿Ahora qué mierda has hecho, Fred? Oye, oye, no es mi culpa por ser muy guapo. Eso causó que los presentes les cayera una gota de sudor incómoda, hasta la ángel caída presente no lo soportaba. Algún día de estos no dudaré en clavarte una lanza de luz por el culo. El ángel caído diría en un tono de molestia, hasta sacar una lanza de luz. Da igual. Yo soy Calawarne, un ángel caído. Se presentaría, mientras optaba una pose de ataque con la lanza. Parece que son solo dos. Pensó el reploide, mirando a ambos enemigos. Asia. Sí. Agárrate bien. ¿Eh? Sin avisar, el reploide desactivó la seta saber, y de forma abrupta, cargó de forma nupcial a la monja, dejándola sorprendida. Oye, oye, ¿a dónde creen que van?
El sacerdote apuntó con su pistola y disparó de forma repetida contra el reploide, el cual esquivó, dando un salto hacia adelante y empezar a correr hacia la salida. «No te irás de aquí con esa monja», exclamó la caída, volando sobre la pareja, y lanzó aquella lanza de luz hacia la entrada, provocando una explosión en donde el reploide se detuvo, cubriendo a la monja para evitar daños. «Maldita sea». El reploide miró a la ángel caída a obstruir la salida y el sacerdote impidiendo que el reploide retroceda. «¿Qué son esas intenciones de irte sin despedirte? ¿Aún no te has confesado, maldito afeminado?», exclamó el sacerdote bien desquiciado, apuntando con su pistola contra la pareja. «Suelta la rubia. Y solo tal vez sea piadosa contigo, reploide», exclamó la caída, formando otra lanza de luz. «Asia». «¿Sí?», preguntó nerviosa la monja, asujetándose bien del reploide para no caer. «¿Confías en mí?». Esa pregunta la dejó confundida, pero asintió. «Bien». Se posicionó y rápidamente corrió contra la caída, quien está sin dudar lanzó una lanza de luz, pensando que el reploide lo iba a esquivar o se iba a desviar, pero notó que el rubio no hacía movimientos para esquivar la lanza. «Maldita sea». De forma preocupante vio que su lanza de luz iba peligrosamente contra la pareja de rubios, pero de forma sorprendente, el reploide tuvo un tipo de cambio de color junto a la rubia, hasta notarse una columna de imágenes residuales detrás del reploide. La lanza atravesó sin dañar a ambos, cosa que dejó sorprendida a la caída. «¿Pero qué demonios?», sorprendida se preguntó, pero después notaría que el reploide seguía su rumbo contra ella, hasta que de forma abrupta, la embistió con fuerza, tirándola a un lado, escapando con éxito ambos. Mientras el sacerdote tuvo que hacerse a un lado para esquivar el fuego amigo, pero aunque lo haya esquivado, la onda expansiva de la pequeña explosión de la lanza lo lanzó con fuerza a una pared. «Maldita sea. Baje la guardia», diría la caída, levantándose con algo de dolor en su abdomen, para así extender sus alas. Iba a volar, pero justo escuchó el sonido de las sirenas de la policía desde la lejanía. «Diablos. Esto no le gustará a Dona Sexama», dijo, para así ir a buscar al sacerdote para irse de ahí. «Logramos escapar. Sin daños, por suerte», pensó, corriendo a máxima velocidad, hasta detenerse sobre el techo de una casa de la zona urbana. «Logramos escapar. ¿Estás bien?», el reploide le preguntó a la rubia, quien esta tenía los ojos cerrados, pero los abriría cuando dejó de sentir movimientos y al escuchar la pregunta. «¿Eh? Sí. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó?», preguntó la rubia, mirando a todos lados. «Estamos lejos de la iglesia. Por el momento. Pero aún estamos en peligro», diría el reploide, para así después mirar a todas las direcciones. «Podría dejarla con Tachibana y Vicky, pero desconozco dónde ella vive», pensaría de forma frustrado, hasta volver en estar en movimiento, logrando encontrar la casa aún en construcción, así que no dudó en entrar y subir al segundo piso. «Aquí estaremos bien». El reploide bajó de sus brazos a la monja, quien ella miró su alrededor confundida. «¿Dónde estamos?». «En una zona en construcción, por el momento aquí nos ocultaremos», respondería el reploide, mientras se aseguraban mantener las ventanas que estuvieran bien selladas por aquel plástico que estaba cubierto la casa. «¿Cero-san, qué fue todo eso?». «Es algo complicado de explicar», fue la respuesta del reploide, aunque después soltó un suspiro y se acercó a la monja. «Te explicaré todo. Así que siéntate y presta atención». Se resignó y le explicaría a la monja sobre su situación actual. Aunque claro, no le explicaría que provenía de otro universo, sino que le diría que él provenía sobre la cosa que impactó a las afueras de Kuro. «¿Tú eres proveniente del meteorito?», preguntó sorprendida, mientras estaba sentada en el suelo mirándolo atentamente. «Sí. Estoy aquí por accidente, así que trato de buscar soluciones para volver a mi verdadero mundo». Entiendo. «Ahora quiero que me expliques algo, Asia». La monja la miró confundida, el de traje rojo se agachó a la altura de la monja, apoyando su brazo en una pierna. «¿Cuál es tu relación con los ángeles caídos?».
El tono y voz del reploide era casi sombría, causando cierto temor en la chica. ¿Han ángeles caídos? Esa iglesia era un tipo de base o zona de reunión. Ese sacerdote estaba claramente del lado de ellos. Así que vuelvo a preguntar, ¿qué relación tienes con ellos? Yo. La rubia estaba tan nerviosa que no sabía cómo responder ante la sombría mirada de su contrario, pero con el poco valor que tenía, respondió tartamudeando. Yo no tengo ninguna relación con los ángeles caídos. Yo solo vine por órdenes de mis superiores en Europa. Yo no tengo idea de lo que sucede. Yo. La monja cerraba sus ojos, soltando algunas lágrimas. Pensó que el contrario le haría algo, pero fue todo lo contrario. El reploide la abrazó para consolarla. Te creo. Esas palabras fueron suficientes para calmar poco a poco a la monja, quien seguía soltando algunas lágrimas por el miedo que sintió hace un momento. El abrazo duró poco, ya que el reploide se separó y se levantó para dirigirse a una zona de la habitación. Ya es algo tarde, será mejor que descanses un poco, yo estaré aquí vigilando, así que puedes dormir tranquila. Pero Zero-san, tú igual debes de descansar, has hecho mucho por hoy día. No te preocupes por eso, puedo mantenerme despierto. Ya que no soy humano. Eso sorprendió a la monja, pero ya lo debió de suponer considerando que el contrario le dijo que provenía de aquel meteorito que cayó a las afueras de Kuro. La monja, sin poder ya decir o hacer algo, se resignó en dormir. Toda esta experiencia en tan poco tiempo, aún la tenía algo alterada y aún procesándola. No tardó en quedarse dormida, recostándose en el suelo, el cual por suerte no entraba alguna brisa helada de afuera. Me he involucrado demasiado. Esto es casi igual a aquella vez que conocí a Ciel. El reploide miró de reojo a la monja, confundiéndola por breves segundos por Ciel. No me queda nada más que protegerla, hasta acabar con la amenaza y traer la paz para ella. Miró hacia la nada, asumido en sus pensamientos, cruzándose de brazos, para quedarse ahí mismo parado, atento a todo a su alrededor. Ya el amanecer se hizo presente, las aves cantando para dar el inicio a un nuevo día. Asia, despierta. El reploide movía el cuerpo de la monja, la cual reaccionó, despertándose, para después sentarse y restregarse un poco el ojo. ¿Ya es de día? Sí. Es momento de moverse, buscaremos otro lugar más seguro para ti. Diría el reploide, ayudándola a levantarse para así proceder en salir de la construcción de la casa. Ambos empezaron a avanzar con cuidado. La monja utilizaba su velo para cubrir su rostro, mientras el reploide utilizaba una capa que encontró dentro de la casa en construcción para ocultar su apariencia y rostro. ¿A dónde vamos, Zero-san? Ya lo sabrás, por el momento, no pares. Le respondería, avanzando esta vez en silencio y con paso acelerado, mirando sus alrededores para estar atento. Me pregunto si Asia-san estará bien. Se preguntó la chica pelicrema, avanzando a toda prisa, en dirección a la iglesia, ya que había visto las noticias sobre lo ocurrido en donde un incidente ocurrió dentro de una iglesia cercana a la población urbana, en donde había daños y que no habían víctimas o alguien dentro de la iglesia. De hecho, la iglesia estaba registrada como abandonada y cerrada desde hace varios años. La chica apuró un poco el paso, ya que la preocupación le invadió, aparte las sospechas de que aquella iglesia no era segura se hizo realidad. Pero justo alguien apareció detrás de ella, agarrándola y tapándole la boca, obligándola a ocultarse tras un pequeño callejón que conducía a otra calle al otro lado entre medio de dos casas residenciales. La chica trataría de zafarse con desesperación, creyendo que algo malo le haría a aquel sujeto que la tenía retenida contra su voluntad, pero justo vio a alguien conocida. Asia-san. Se preguntó al ver la monja, la cual la miraba con curiosidad, entonces dejaría de moverse, y así mirar de reojo hacia atrás, encontrándose contra la mirada de aquel muchacho. El reploide la soltó una vez que la chica se calmó. Zero-kun. Asia-san. ¿Qué? Aquí no. Necesitamos otro lugar. Es complicado de explicar. La seriedad del reploide hizo entender sobre que la situación que se encontraban no era para nada buena. Aunque igual aún tenía sus dudas. Está. Bien. Podríamos ir a mi casa para hablar. Está bien.
respondió el reploide, pero en eso la pelicrema se acercó a la rubia. Asia-san, ¿estás bien? He escuchado las noticias, estaba preocupada, no dudé en venir para ver si estabas bien. Y Vicky-san, no te preocupes, yo estoy bien, Zero-san me protegió y me cuidó toda la noche. Sonreiría levemente, la pelicrema se calmó un poco, al menos ya no tenía que preocuparse por el estado de la monja. Eso es un alivio. Está bien. Síganme. Algo sería, empezó a guiar a los dos, en dirección a su hogar, sin darse cuenta de que eran vigilados por un cuarto desde las sombras. Esto se está volviendo una costumbre de que estés aquí cada día. Es imposible evitarlo, estamos ante una situación de riesgo. Debemos de cooperar a como dé lugar. Sí. Por cierto, ¿sabes algo más sobre lo ocurrido en aquella iglesia? Parece que te enteraste. Sí, logré obtener un poco más de información. Parece que el Reploid estuvo involucrándose bastante en pelea con los caídos. ¿Ha batallado contra los caídos? Eso parece. Se encontraron plumas y rastros de magia en el lugar. Todo por parte de lanzas de luz. Ya veo. Entonces los ángeles caídos ya dieron sus primeros movimientos. ¿Lograste localizarlo? Preguntó, mientras la pelinegra se acomodó los anteojos. Lastimosamente no, mi ave rastreadora no logró encontrarlo. Sin magia, es difícil localizarlo. Entiendo. Trataré en ayudarte para localizar a Zero-kun, debemos de buscarlo urgentemente. ¿Por qué? ¿Acaso no se verán en 3 días? Eso lo sé, pero quiero discutir sobre la amenaza de la portadora de la armadura blanca. Entiendo. También me he dispuesto en investigar algo sobre lo que dijo ella durante nuestro encuentro. ¿Y eso es? ¿Recuerdas que mencionó a alguien? ¿Mencionar a alguien? La pelirroja empezó a recordar sobre su primer encuentro con la portadora de la armadura blanca. ¿Fine, no? Sí. Parece que la amenaza aumentó bastante. Y ahora entiendo la actitud dada por Lucifer-sama. La mirada dada por la pelinegra hizo igualmente fruncir de forma bastante seria a la pelirroja. Entiendo. Cuéntame más sobre eso. Y así, inició una larga explicación sobre una fábula muy antigua del mundo humano. ¿Dónde está Reinaré? Preguntó el único varón del grupo de caídos reunidos en un punto secundario a la iglesia, el cual estaba en investigación para la policía. Ella está detrás del reploide, lo está investigando para localizar el punto en donde se esconde. Ya veo. Bien, mientras no la descubran, todo estará bien. ¿Cuál es el estado de Fred? El idiota está bien. Simplemente quedó inconsciente con heridas menores. Bien. Cuando el idiota despierte, dile que se prepare para volver a la iglesia y que prepare todo para la ceremonia. ¿Aún quieres seguir con eso? La monja está con ese reploide. Que esté con él. No significa que la logremos recuperar. Solo necesitamos un plan. Aparte, recuerda que no somos los únicos quienes quieren seguir con este ritual. Aparte de sacrificar a alguien para robar su Sacred Gear, también es un ritual para sacrificar a una virgen para liberar el poder de un ser poderoso y único. Como sea. Solo quiero terminar esto de manera rápida y vengarme de ese maldito. Ya llegará el momento. Mientras tanto, ¿qué hay de la chica portadora de la armadura Neushitan? Ella dijo estar preparándose para el segundo round contra el Reploide y que está platicando con esa bruja. Ya veo. Bien, es hora de trabajar y terminar con esa maldita investigación a la iglesia. Diría aquel caído, acomodando su sombrero, guardando sus alas en el proceso. ¿Cuál será nuestro movimiento? El movimiento será dado cuando la portadora de la armadura Neushitan se pronuncie y dicte el próximo ataque. Respondería el caído, procediendo en irse del lugar. Esto es una porquería. Tranquila, Kalawarnesan, deja de ser tan gruñona que así te crecerán canas. Tu silencio, enana. Contacta con Reinaré para saber qué descubrió. Sí, sí. Despreocupadamente, su acompañante de pequeña estatura, llevó una mano a su oreja para comunicarse con la mencionada. Llegamos.
diría la pelicrema, abriendo la puerta de su casa a sus acompañantes, quienes entraron de inmediato. ¿Estás segura de dejarnos entrar, Ibiki-san? Sí, no te preocupes, mis padres no se encuentran hoy, les inventaré una excusa para que te quedes, Asia-san, pero... Ibiki miró al reploide, quien este negó con la cabeza. Solo mantén aquí a Asia, yo tengo trabajo que hacer, solo vendré para asegurarme de que estén bien. Está bien. Ahora, ¿me podrías explicar lo que sucede? Está bien. Toma asiento, y presta atención, porque lo que te voy a decir es muy serio. La pelicrema asentiría, para así llevar a sus invitados a la sala, y así sentarse en los sofás. La chica miraría un poco seria al reploide, quien este procedió a explicar de forma resumida lo que ha sucedido ante entonces. ¿Demonios y ángeles caídos? Preguntó con sorpresa, sin poder creérselo de forma inmediata. Nunca imaginó que tales seres existieran, pensó que solo eran seres místicos y oscuros que salían en la religión. Es por eso que necesito que resguardes a Asia aquí hasta que pueda controlar la situación. ¿Crees poder hacerlo? Efectivamente. La mirada dada por el reploide fue suficiente para que la pelicrema entendiera y asintiera. Está bien. ¿Y Ibiki-san, estás segura de aceptar? ¿No tienes miedo? No quiero que te pase algo por mi culpa. Claro que tengo miedo. Pero ayudar a una amiga me es más importante. ¿Y Ibiki-san? Ella sonríe de felicidad, causando que estuviera agradecida con ella. Me tengo que retirar. ¿Te vas tan pronto? Sí, si quiero que esto termine, necesito moverme de inmediato. Aparte, tengo que atar algunos cabos sueltos. Diría de forma seria, caminando hacia la puerta. Zero-kun. La chica le habló, causando que este se detuviera y la mirara. Cuídate. Asegúrate de volver sano y salvo. El reploide la miraba atentamente, hasta asentir, así que con capa y capucha puesta, saldría de la casa, cerrando la puerta atrás, pero antes de irse. Miró hacia arriba, quedando así por unos breves segundos, hasta ya empezar a correr. El ejército ya se retiró junto a los restos de la nave que cayó, ahora estamos a nuestra suerte y con libre acción para tomar los asuntos que la policía se le es imposible tratar. ¿Has descubierto algo de la iglesia? Sí. Mientras la policía investigaba los daños, investigué un poco más a fondo. El detector de anomalía, detectó bastante flujo de energía, así que confirmo sin dudar que hubo intervención de seres sobrenaturales detrás. También encontré algo más. ¿Qué encontraste? El joven de traje, le entregó unas fotos tomadas dentro de la iglesia, en donde una parte junto debajo de un piano que estaba ligeramente movido, se podía ver que había una extraña línea anormal en el suelo. ¿Una trampilla? Sí, intenté mover más el piano para poder abrirlo, pero justo un inspector interrumpió mi accionar y hizo que todos nos retiráramos. Lo que me sorprendió es que nadie rechistara o se preguntaran que en plena investigación se cancelara de forma abrupta, para dejar todo como estaba. Ya veo. El pelirrojo estaba pensativo ante las palabras de su agente, observando las fotos y la computadora enfrente de él. Desde que Tsubasa le entregó el botón, hemos podido registrar los movimientos y lugares que él ha estado. Solo él sabe qué ocurrió en esa iglesia porque él estuvo ahí. ¿Quiere que lo siga? No. Parece que está ocupado, porque no ha parado de moverse desde esta mañana. ¿Sabes el estado actual de Tsubasa? Ella está dando su propia investigación para buscar a la portadora de Gungnir. Ya veo. Esperemos que la encuentre. Esto cada vez toma un mal camino. Diría el pelirrojo cruzado de brazos, soltando un pesado suspiro. El reploide estaba aún avanzando hacia una zona en específico, volviendo al parque en donde anteriormente había luchado contra aquel ángel caído. Este lugar servirá una vez más. Aunque detecto presencias humanas, están lo suficiente lejos para evitar heridos. Pensó, antes de mirar a todos lados. El truco ya me lo sé, sal de ahí, ángel caído Donasek. Diría en voz alta, para que el mencionado saliera de su escondite, pero a quien esperaba que saliera, nunca salió, pero sí lo hizo una mujer desconocida por él, quien era también un ángel caído. ¿Quién eres, ángel caído? De forma seria, se puso en posición, ya consideraba a todo ángel caído como enemigo.
El ángel caído lo veía de forma seria, pero sin optar ninguna intención de atacar. Mi nombre es Reinaré. Y no vengo a combatir, Reploide. Eso hizo confundir al mencionado, dejando de optar aquella pose de combate. Habla. Iré directo al grano. Vengo a pedirte ayuda. Aquello lo confundió un poco. ¿Pedirme ayuda? Sé que te lo estoy pidiendo de forma repentina y estoy segura de que desconfías de mí. Eres observadora. El Reploide simplemente se cruzó de brazos en el proceso. El ángel caído Don Aseed con quien te enfrentaste es un traidor de la facción de los ángeles caídos y nunca tuvo la intención de llevarte con nuestro líder. Me lo suponía. Ya estabas sospechando. Sus intenciones eran claras como el agua. Reinaré lo miraba con algo de sorpresa, pero aún manteniendo esa seriedad en su rostro. ¿Qué quieres que haga con decirme eso? Quiero que lo detengas, eres un héroe, ¿no? Tu leyenda es conocido en el mundo sobrenatural, no hay libro o representación histórica que no aparezcas, y más en el territorio de los ángeles caídos y ángeles. El Reploide la miraba atentamente, lo que ella decía era tan importante para él. ¿Mi leyenda? Explícate, ¿cómo es que me conocen? Exigió, acercándose a la chica. ¿No sabes de tu leyenda aquí? Tú eres Zero, ¿no? Tú eres el ser legendario, deberías de saberlo. Diría Reinaré, sin moverse, mirando al Reploide, hasta ya tenerlo frente a frente. No sé de qué me hablas, yo nunca he estado aquí, no tengo ninguna sensación familiar, ni nada, y sobre todo, yo no soy un héroe. Diría de forma fría lo último, antes de darse la vuelta y empezar a alejarse. De todas formas, lo voy a detener, no porque me lo pidas o que sea un traidor, sino por mis propios objetivos. Espera, antes de que te vayas. El Reploide se detuvo, para verla de reojo. ¿Por qué te llevaste a la monja? Te he observado, y no veo razón de que te la hayas llevado contigo, ¿por qué te involucraste? El Reploide se quedó callado, ahora que ella dijo eso, realmente no tenía ninguna razón para involucrarse en asuntos ajenos, hasta se arriesgó por alguien que apenas había conocido. Pero aunque quería buscar una razón o una excusa, él sabía muy bien por qué lo hizo. Lo hice por voluntad propia. Un momento, ¿me has estado observando? Rápidamente, el Reploide volvió a mirarla, esta vez de forma más seria. ¿Por qué motivos lo has hecho? ¿Por órdenes de tu líder? Preguntó, mientras la chica estaba algo tensa, para responder lo más tranquila que podía. Sí. Tuve que hacerlo, no quería involucrarme contigo y simplemente tratar con el tema de los traidores, pero... soy insignificante, comparado con otros ángeles caídos. Por eso quiero dar todo de mí, para ser reconocida por mi líder, pero, necesito ayuda. Por eso estoy aquí. Terminó de hablar la chica, agachando la cabeza con algo de frustración y apretando los puños. Entiendo. Fue lo único que dijo el Reploide, antes de retirarse sin decir nada más, dejando sola a la chica, quien lo veía irse. Zero. Aquí tienes a Asia-san. La pelicrema le daba una caliente taza de té, estando ambas en el comedor. Muchas gracias, Ibiki-san. De nada, es lo de menos que te puedo ofrecer por el momento. Sonreiría la chica, sentándose enfrente de ella. ¿Estás segura que estás bien? Sí, aunque aún sigo algo pensativa. ¿Sobre lo que te sucedió anoche? Sí. Asia habló de forma cortante, con la cabeza agachada, recordando la mirada tan desquiciada y rápida del sacerdote Fred, fue un golpe duro considerando que estuvo con alguien como él en la misma iglesia. La chica pelicrema miraba a su contraria, dándole pena por lo que ella tuvo que vivir, agachando la cabeza un poco. Entiendo. Pero ve el lado bueno, al menos ya no estás en peligro. Sí. Pero aún estoy sorprendida de que el sacerdote Fred fuera alguien así. Pero aún sigo pensando qué hubiera pasado si mi respuesta fuera distinta. ¿Eh? ¿De qué hablas? La monja se lo pensó por un momento, hasta soltar un pequeño suspiro. Zero-san, después de sacarme de la iglesia, nos ocultamos, él me hizo algunas preguntas, hasta que me preguntó si yo estaba involucrada con los ángeles caídos, pero la forma en que me lo preguntó fue aterradora.
Eso tomó por sorpresa a la chica. Sabía que el reploide tenía una actitud muy seria y casi fría, pero nunca imaginó que fuera así hasta con aquella monja que se era tan dulce y tan inocente. Pero no lo culpo, si se arriesgó por mí, lo que menos puedo hacer es darle confianza. Habló la monja con una pequeña sonrisa, y Vicky aún no estaba tan de acuerdo en que el comportamiento del reploide se quede así, pero por el momento, lo dejaría pasar. Asia-san, ¿quieres hacer algo divertido mientras estemos aquí? Preguntó la peli naranja, aunque no podían salir de la casa para no arriesgarse de encontrarse con aquel sacerdote o algún ángel caído que esté buscándolos por ahí. Sí. El atardecer empezó a hacerse presente, ya poco a poco la oscuridad estaría presente. El reploide, quien se mantuvo en movimiento constante todo el día, hasta fue a la iglesia de vuelta, pero no encontró nada. La búsqueda de los ángeles caídos lo llevó casi a explorar la ciudad en su totalidad, aunque fue casi inútil. Sintió miradas sobre él de personas que no podía ver, era como si un fantasma lo estuviera acechando, así que decidido en que toda la persecución terminara de una vez, volviendo a aquel lugar en donde conoció a la chica peli azul de la anterior noche. La zona parece despejada. Y esa sensación aún no desaparece. Pensaría, ahora optando en mirar su alrededor, sea lo que sea que lo estuviera siguiendo, ya era momento de terminar la cacería. ¿Qué tan estúpido puedes ser, afeminado? Una voz femenina llamó la atención del reploide. Desde las sombras de los árboles que rodeaban la zona, apareció alguien familiar para él. Eres tú. Hablo de una manera seria, mirando a quien era la portadora de la armadura Neustan. Sí, lo soy. Y tú caíste como todo un idiota en esta trampa. Habló la chica con una sonrisa bastante confiada y burlona contra el reploide. De pronto, el ambiente cambió a un tono púrpura. ¿Otro domo? En verdad que no se cansan de encerrarme en estas idioteces. Exclamó el reploide con cierta seriedad y ya algo molesto. Esto se estaba volviendo demasiado repetitivo como para tomarlo en serio. Veamos cómo puedes enfrentarte a esto. De repente aquella usuaria de la armadura Neustan sacó un extraño objeto y con ella apuntó contra el reploide. Creyendo que era un arma, se posicionó a la defensiva, pero fue todo lo contrario. Un rayo delgado salió de aquel objeto, pero pasando de largo, fueron múltiples disparos de rayos chocando el suelo y de ellos salieron un tipo de círculo, el cual salieron múltiples criaturas humanoides de distintas formas o tamaños, rodeando al reploide. ¿Qué es esto? El reploide quedó sorprendido y extrañado. Eran criaturas totalmente nuevas para él, tan desconocidas y tan raras a la vez. Tengo una sensación de que esto no saldrá para nada bien. Pensó el reploide, sacando rápidamente la seta saber, posicionándose a la defensiva, hasta que el primer ataque de uno de esas criaturas inició. El reploide no tardó en reaccionar y con un corte perfecto, partió por la mitad del ataque cuerpo a cuerpo de la criatura. Pensando que lo había derrotado, bajó por un momento su guardia, pero rápidamente se percató que el corte dado por él fue inútil, ya que la criatura se dividió en dos, formando otro enemigo, rodeando por ambos lados al reploide. No le hice nada. Se preguntó impactado y algo desesperado. Desconocía cómo podría enfrentar contra estas criaturas. ¿Qué pasa? ¿No que eras poderoso? ¿Cómo podrías derrotarme si ni siquiera puedes vencer a estos noises tan débiles? ¿Noises? Se preguntó el reploide. Ahora sabía el nombre de estas criaturas, pero aún desconocía cómo derrotarlas, así que una vez que aquellas criaturas volvieron al ataque, esta vez casi en conjunto, dio un salto para esquivar la masa de ataques de los noises que chocaron entre sí, formando una masa deforme, pero no tardaron en volver al ataque nuevamente. El reploide guardó la seta saber y se dispuso a disparar contra los enemigos con cargas mínimas, cosa que seguía sin surtir efecto.
Si no fue que hasta logró hacer algo, al cargar su arma hasta el máximo, disparó con uno de los atacantes, haciéndolo retroceder, pero sin hacerle daño, aunque haya funcionado. Habían más enemigos que se iban acercando cada vez que iban acercándose al suelo. Tan rápido como pudo, guardó la booster y sacó el Shield Boomerang, utilizándolo como escudo, logrando así bloquear el ataque directo de la fusión de Noises, pero el ataque fue bastante potente que lo lanzó contra un árbol, golpeándose con este. Maldición. Se quejó un poco, hasta caer arrodillado, pero rápidamente se levantó para saltar a un lado, esquivando otro ataque. Es muy insistente. Diría con frustración, esa criatura estaba bastante decidido en atacarlo con todo y sin contenerse, ya las ideas para atacar se le acababan, no tenía arma capaz para destruir o dañar a la criatura en sí, decidió en mirar de reojo a la invocadora de los seres inmortales, quien estaba bastante tranquila y cruzada de brazos. He oído que hiciste un lío en la iglesia, y que secuestraste a una rubia, ¿qué eres? ¿Un pervertido? Su tono era de burla hacia el reploide, quien este se mantenía en silencio observándola. Dime, ¿dónde dejaste a la rubia? Si me lo dices en este instante, seré piadosa contigo. ¡Qué ingenua! Fue su única respuesta, sin desistir en hablar sobre la posición actual de la monja, cosa que simplemente fastidió a la chica, pero sin quitar su sonrisa de sus labios. ¿Así quieres jugar, Cerraba los ojos por un momento, hasta que el objeto el cual había utilizado para invocar a los Noises, volvería a usarlo para hacer lo mismo, volviendo a invocar mucho más Noises, esta vez rodeando casi de forma completa al reploide. Maldita sea. El reploide procedió en analizar y observar su situación, el cual no era para nada bueno. Mis armas no tienen ningún efecto. Mi booster puede retrasarlos, pero no me sirve para acabarlos. Las opciones del rubio se acababan de manera bastante rápida, mientras su enemiga se mofaba y burlaba de él. Veamos qué puedes hacer con esta cantidad, aunque si mueres aquí, esos Noises irán hacia la ciudad y provocarán una masacre. Eso provocó que el reploide se sorprendiera y mirase de vuelta a la chica. ¿Qué has dicho? Probablemente aún no te has dado cuenta y sería aburrido que no lo supieras antes de morir. La chica simplemente se cruzó de brazos para continuar hablando. Estos Noises tienen la capacidad de ser inmortales e invencibles si no cuentas con el armamento adecuado, con un simple toque, despídete de tu extremidad para siempre. Te sorprenderías que estas cosas fueran tan comunes en el pasado. Eso sorprendió al reploide, estaba atento ante esa valiosa información. Necesito retirarme de aquí. Está claro que me supera. Podría usar otro Kyber Elf, pero... Analizó los Kyber Elf disponibles, aunque se dudaba de que le pudieran dar tiempo en activarlos o siquiera sacarlos, volvería a mirar a sus enemigos una vez más. Acábenlo, ahora. Ordenó la chica, y los Noises de inmediato atacaron contra el reploide, el mencionado se preparó para lo peor, pero... ¿Pero qué? El reploide se cubrió con los brazos por los ataques tan inesperados y cercanos a su posición, cuando ya la zona se calmó, el reploide procedió en mirar su posición y quedar sorprendido por ver que ya los Noises no estaban y en su reemplazo habían cráteres, así que por puro instinto, miró hacia arriba. ¿Tsubasa Kasanari? Preguntó con sorpresa, la mencionada aterrizó enfrente del mencionado, dándole la espalda. ¿Estás bien? Se podría decir que sí. ¿Qué haces aquí exactamente? Mi trabajo. Déjame esto a mí. ¿Una usuaria de Simbotear? Preguntó con sorpresa la portadora de la armadura blanca, volviendo a sacar aquel artefacto. ¿Cómo demonios entraste aquí? Este domo de camuflaje no es nada para mí. Maldita sea, esos ángeles caídos. Ríndete y entrega esa armadura. ¿En verdad crees que será tan fácil que me rinda y te entregue este traje? Piénsalo dos veces, tonta. Sonreiría con confianza la portadora de la armadura Neushtan, volviendo a disparar aquel rayo de aquel artefacto al suelo, invocando más Noises que estarían de apoyo para ella. ¿Necesitas apoyo? No, yo puedo sola.
Con decir eso, procedió en correr contra el enemigo, portando su espada con ambas manos, para proceder en levantarla y lanzar un potente corte de energía que viajó hacia los noises a toda velocidad, quienes fueron destruidos con bastante facilidad, procediendo a atacar a los que aún quedaban con cortes letales, los cuales se volvían piedra para después ser polvo en cuestión de segundos. ¿Por qué ella puede acabar con esas cosas tan fácil? Está claro que ella no es normal. Pensó el Reploy de un tanto tenso y serio en el proceso, solo estando de observador. La chica peli azul continuaba luchando de forma intensa contra los nueces que quedaban, hasta acabar con todos los enemigos, solo quedando la principal. Sí que tienes bastante habilidad, no me sorprende viniendo de una usuaria de Simogear. ¿De dónde o quién te otorgó esa armadura? No estoy obligada a decírtelo, idiota. Entonces no me dejas otra opción que hacerte hablar por la fuerza. Sin ser afectada por las palabras de la portadora de la armadura blanca, se posicionó para atacar a su enemiga, de igual manera hacia la contraria, sin borrar esa sonrisa de orgullo, burla y confianza. Estaban a punto de combatir de nueva cuenta, hasta aparecer un individuo de alas negras. ¿Necesitas apoyo? Pero qué amable, supongo que los ángeles caídos no son una mierda como pensaba. Sonreiría la chica de forma burlesca, solo causando algo de molestia y asqueado por aquella humana. Volviste a aparecer una vez más. El ángel caído simplemente sonrió al ver de nueva cuenta al Reploide, quien se acercaba y se posicionaba a un lado de la peli azul. Pero si eres tú. Cero. Nos volvemos a encontrar una vez más. ¿Es acaso cosa del destino? No confío en el destino, solo en el futuro. Pero qué divertido eres. Parece que aún con el poder de los antiguos enemigos de la humanidad aún logras mantenerte con vida. Solo tuvo suerte, pero eso cambiará en este momento. La chica de la armadura blanca volvió a levantar una vez más aquel objeto, estaba con la intención de una vez más en crear más de esos noises. Ambos guerreros de la espada se posicionaron, únicamente para impedir tal cosa, pero eso no se pudo lograr, por un ataque sorpresa que fue dirigido hacia el ángel caído y su acompañante, quienes por su rápida reacción, lograron esquivarlo por poco, igualmente lo hacia la pareja de espadachines, teniendo una distancia significativa. Ese ataque. El Reploide logró reconocer aquel ataque, el cual tenía un muy llamativo color carmesí bastante oscurecido, movió sus ojos, hasta ver a la dueña de ese ataque. Sí que tienen valor para estar en territorio perteneciente de la familia Gremory, Ángeles Caídos. La voz tan tranquila pero a la vez seria, de la pelirroja, hicieron que el ángel caído tuviera un leve escalofrío. Ese color carmesí. ¿Eres Rías Gremory? Eres lo bastante listo para darte cuenta de quién soy. Así que deberías de saber el por qué estoy aquí. La mirada de la pelirroja cambió a una bastante amenazante, junto a una sonrisa que demostraba cierto grado de malicia. Rías Gremory, ¿eh? La peli azul miraba de reojo a la nueva individua que se unía a la batalla, el Reploide igualmente lo miraba, pero después la ignoró, para notar el cambio del cielo, el cual se tornó en un tono rojizo, como la primera vez en que se enfrentó a los demonios. ¿Por qué la barrera está cambiando? Se preguntó el ángel caído bastante nervioso ante lo que veía, para después notar que un círculo mágico de comunicación apareció en su oreja. Don Asexama, los demonios, La voz detrás del círculo mágico fue cortada abruptamente, hasta desaparecer aquel círculo. Maldita sea. Debemos de retirarnos. Ni en broma. Eso tomó por sorpresa al ángel caído. No seas estúpida, estamos rodeados y estamos luchando contra la hermana del rey demonio. Y eso que me importa, no es más que una escoria más. Fue la respuesta de la chica, dando unos pasos hacia adelante con una pequeña sonrisa. Parece que las escorias están todas reunidas. Nos volvemos a ver una vez más. Digo lo mismo. ¿Dónde está la otra idiota lanzadora de agua? Está ocupada con otras cosas, como el encargarse de los que estaban manteniendo la barrera anterior. Gabeo. No me sorprende sinceramente, pero es bueno que la basura está reunida, así mato tres pájaros de un tiro. Matar a los demonios, matar a la usuaria de Simpornear y llevarme al afeminado.
cruzada de brazos, observaba a cada una con una sonrisa muy confiada, causando que solo se elevara la tensión en el ambiente. No seré parte de esto. Haz lo que quieras, solo no me interrumpas, Escoria. De forma molesta, daría unos pasos hacia atrás, el ángel caído, pero no sin antes, lanzar una mirada bastante seria hacia el reploide. Si sales de esta con vida, en nuestro próximo encuentro, resolveremos cuentas, reploide. Tenlo por seguro, ángel caído. Fue la respuesta del reploide, con una mirada fulminante, ahora poniendo su total atención a la enemiga de la armadura plateada. La pelirroja se acercó al dúo de espadachines, para posicionarse para el combate igualmente como ellos estaban. ¿Una amiga tuya? Solo una conocida reciente. Comprendo. Las formalidades y los asuntos entre nosotros después, primero es ella. ¿Alguna estrategia? Está en desventaja numérica, podremos vencerla. Eso pensaría antes de conocer las habilidades de esa cosa que tiene en la mano. ¿Qué hace esa cosa? Pongamos la balanza en iguales, ¿no les parece? La chica volvió una vez más a apuntar aquel objeto al suelo enfrente de ella, procediendo en invocar más nueces de distintos tamaños, siendo unos 20 en total. ¿Qué son esas cosas? Son nueces, una raza alienígena los cuales tienen el único objetivo de desintegrar la vida como se conoce, y esa cosa que tiene en su mano, es el arma y el control con el cual puede mantener en control a los nueces. Evita que te toquen, si lo hacen, date por muerta. La peli azul daría un resumen de los humanoides sin tantos detalles a la pelirroja, quien estaba sorprendida por esa información. Ya veo. La pelirroja estaba algo tensa, pero aún así procedió en hacer aparecer unos círculos mágicos en sus manos. ¿Las habilidades de Rias Gremory puede hacer algo contra esas cosas? Preguntó el reploide, ya que él no podía hacer mucho contra esas criaturas, y estaba en duda de que los poderes de la pelirroja pudieran hacer algo. Si solo daña una extremidad, no hará nada, pero si los elimina de forma completa, existe la posibilidad. Bien. Ustedes encárguense de esas cosas, yo no puedo hacer nada en esas batallas. El reploide desvió su mirada hacia la chica portadora de la armadura Neushtan, quien mantenía aún su sonrisa confiada. Yo me encargo del problema principal. Ambas chicas miraron al reploide y después de pensarlo un poco, asintieron ante ese plan de batalla. Bien. Gremory. Sí. Hazle un camino a cero. Ahora. La peli azul posicionó su espada, y de inmediato fue al ataque contra los nueces, para dividir a los enemigos, y así dejar que la pelirroja cargara un poderoso ataque de la destrucción, el cual lanzó contra el otro grupo de los nueces, impactando de lleno con el grupo de enemigos. Algunos fueron desintegrados, otros sufrieron daños graves como perder la mitad de su cuerpo o una extremidad, aunque el factor regenerativo que tenían, lograba empezar a formar nuevas extremidades, pero con dificultad. Aprovechando el camino libre, el reploide fue a toda velocidad, esquivando con bastante facilidad y agilidad, hasta ya estar libre de los nueces, para correr a toda velocidad contra la chica. Eso es. Ven aquí, zanjemos cuentas de una vez. La chica estaba tan emocionada y confiada, que procedió en posicionarse para el combate, dando la orden de que los nueces no interfieran. Así será. Esto acabará ahora. El inicio de una gran batalla. A fin del capítulo.